Hola estimados amigos, les presento cuatro noticias militares de Argentina. Argentina. Cuatro noticias militares. La primera tiene que ver con la Armada. El batallón antiaéreo llegó a cabo prácticas de tiro con cañones 40-70. La Armada argentina, el personal del batallón antiaéreo, VIADA, llegó a cabo prácticas de tiro con cañones 40-70, como parte de la evaluación final de un curso sobre tema. Los ejercicios se realizaron en la base de infantería de Marina Baterías. De acuerdo con las palabras del jefe de operaciones del Vía, teniente de fragata Ariel Quintana, la actividad consistió en tiros a blancos fijos de 800 metros, blancos remolcados y blancos en desenfilada entre 800 y 1000 metros. Para que el personal del Vía de la Batería Camiones pudiese operar con este sistema de armas, fue necesario una previa capacitación que se efectuó durante el mes de mayo. Otra noticia. Aguad es consultado sobre la defensa aérea argentina en el marco del G-20. Recientemente, el ministro de Defensa argentino Oscar Aguad, fue consultado sobre la preocupación existente en torno a la aparente incapacidad que tendría el país de ofrecer a los mandatarios extranjeros, la correcta seguridad aérea en el marco de la reunión del G-20, con lo cual, se insinuó sobre la necesidad del Estado argentino de solicitar ayuda a las naciones amigas. El entrevistador continuó haciendo hincapié sobre el hecho de que no existiría seguridad aérea suministrada por la Fuerza Aérea Argentina, dado que la misma carece de aviones. El ministro Aguar respondió. No, no, ¿cómo que carece de aviones? Tenemos 3 a 4 en funcionamiento, a lo que el entrevistador responde diciendo que la FAA no posee aviones supersónicos. La respuesta del ministro fue aseverar que el país no prevé un ataque que enfatice la necesidad de disponer de aviones supersónicos. Con los 3A4, todas las potencias que vienen nos han dicho que con esos tres aviones nosotros podemos garantizar la seguridad, enfatizó Aguad. Otra noticia. El ministro Aguad presentó el primer avión Hércules C-130 modernizado e íntegramente en FADEA. La presentación se llevó a cabo esta mañana en la Brigada Aérea del Palomar y Aguad estuvo acompañado por su padre de transporte, Guillermo Diprich. El ministro destacó que la aeronave TC-70 es la primera de las tres que serán modernizadas integralmente en nuestro país por más de 150 técnicos e ingenieros argentinos que fueron capacitados en los talleres de la empresa contratista, L3, en Estados Unidos. FADEA cuenta con altísima tecnología en Argentina, lo que le permite producir aeronaves y realizar tareas de modernización en aviones propios y también de países de la región, sostuvo Aguad. De esta manera, la Fuerza Aérea contará con la recuperación total de sus aeronaves de gran porte, extendiendo su vida útil por 20 años. Pocas empresas en el mundo poseen el lujo y la caridad técnica de FADEA, lo que es un orgullo y una gran oportunidad de crecimiento para nuestro país. Última noticia. Proyecto de resolución solicita juicio político al ministro de Defensa. Promover juicio político contra el ministro de Defensa de la Nación, doctor Oscar Aguad, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. Amigos, les aviso que pronto dejaré de hacer vídeos, por un tiempo. Gracias por el aguante y saludos. Bstafielms 1